Antes de iniciar con nuestro webinar, daremos algunas recomendaciones. Por favor, mantenga en silencio su micrófono durante la intervención de nuestro expositor. Si tiene alguna duda o comentario durante la exposición, puede registrarlo en el chat. Al finalizar la conferencia, sus preguntas serán despejadas por nuestro expositor. Muchas gracias por seguir estas recomendaciones. ¡Bienvenidos! Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos nuevamente. Soy la doctora Diana Goya, jefe de capacitación y entrenamiento médico de Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico. Es para mí un gran honor darles la bienvenida a quienes se unen por primera vez y a quienes nos acompañan semana tras semana, agradecerles por hacer este su espacio. Como sabemos, este es nuestro espacio habitual de los miércoles, su salud nos mueve. Pues bien, antes de dar inicio, quiero recordar ciertas recomendaciones. Como siempre, pues les hemos pedido que por favor mantengan inactivos sus micrófonos, asimismo sus cámaras de video, para evitar distracciones a nuestros expositores. De igual manera, si usted tiene alguna consulta, alguna duda o pregunta, por favor realícela a través de nuestro chat para que nuestro equipo pueda darle el soporte necesario. Y pues si son preguntas relacionadas al tema, estas serán respondidas al final de la ponencia de nuestros expositores. De igual manera, recordarles que al final tendremos un sorteo en vivo para quienes a través del link de registro pues pudieron dejarnos sus datos. Estaremos también teniendo ese sorteo en vivo, así que quédese con nosotros hasta el final. Pues bien, ahora quiero presentar a nuestros ponentes de esta noche. Vamos a tener un tema muy interesante respecto a alergias, casos clínicos en la práctica diaria. Y para ello contaremos con la presentación del doctor Juan Carlos Fernández de Córdoba, quien nos acompaña desde la ciudad de Cuenca. Buenas noches, doctor, bienvenido. Y asimismo, gracias, doctor. Y asimismo, tenemos a la doctora Luz María Dresendorfer, quien nos acompaña desde la ciudad de Quito. Bienvenida, doctora Luz María. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Pues bien, para abordar entonces en primera instancia el tema desde el punto de vista de la alergología e inmunología, contaremos con la ponencia del doctor Juan Carlos Fernández de Córdoba. Él es alergólogo e inmunólogo clínico, realizó su subespecialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una maestría en ciencias médicas e investigación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Alergia, Asma e Inmunología, capítulo sur, y es médico tratante del Hospital del Río en Cuenca. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Bienvenido nuevamente. Gracias. Buenas noches. Bien, buenas noches con todos. Buenas noches a todos los presentes. Es para mí un honor y un placer haber recibido la invitación de un buen laboratorio como es Acromax, que nos ha invitado esta noche a compartir con ustedes sobre este tema que es tan frecuente y tan bonito a la vez, que es sobre lo que se refiere a las alergias. Y en este caso, lo que voy a hablar el día de hoy es sobre alergias respiratorias y su relación con la pandemia que estamos viviendo el día de hoy, que es el COVID. Como dijeron en la introducción, mi nombre es Juan Carlos Fernández de Córdoba Aguirre, soy médico, estoy en Cuenca, soy alergólogo, inmunólogo, tengo una maestría en ciencias y actualmente trabajo en el Hospital del Río y soy presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Alergias e Inmunología. Bien. A manera de introducción, vamos a conversar un minutito sobre lo que es el coronavirus y el SARS-CoV-2. Esta estructura que ya está muy bien descrita por la CDC de los Estados Unidos, que es una estructura proteínica que tiene varias proteínas de membranas y proteínas internas, nos ha llevado a un pánico global realmente. Es una estructura microscópica pequeñísima, pero que ha creado un pánico global. Y es así que desde el 11 de febrero
el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus ya le dio el nombre y le dijo que se va a llamar SARS-CoV-2 a este nuevo virus. Y la Organización Mundial de la Salud le declaró como una pandemia y le dijo que se va a llamar la enfermedad COVID-19 y desde el 11 de marzo se declaró la pandemia. Este virus es un virus que tiene una forma de una corona, por eso es que se llama coronavirus. Es un virus de tipo ARN positivo y de la familia de los beta-coronavirus. Al día de hoy, la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos, que es de las mejores que lleva la estadística de coronavirus, nos dice que tenemos alrededor de 13 millones y medio de personas infectadas con este virus y que más o menos 581 mil personas han fallecido. Si ustedes se fijan en la curva, sigue en incremento. Eso quiere decir que todavía estamos en una pandemia activa y que no tenemos que bajar la guardia. Rápidamente, un resumen de lo que sucede con el coronavirus cuando llega a la célula, a la membrana de una célula cualquiera que tenga los receptores llamados ACE2, tiene una correlación con estos receptores y es ayudado por otro receptor que se llama TMPRSS2, el cual hace que el coronavirus se junte a la membrana y que ingrese. Adentro de la membrana, adentro de la célula, ya en el citoplasma, se produce la liberación del genoma viral, la translación de las proteínas y la replicación del RNA, luego la transcripción de todas las estructuras subgenómicas para llegar a la translación de las nuevas proteínas, el ensamblaje, y luego mediante exocitosis salen los nuevos virus. Esto es lo que sucede normalmente con el coronavirus y pues con todos los virus. Pero ¿qué es lo que sucede con este coronavirus? Nos enferma, nos da enfermedades. Fíjense ustedes que al día cero, cuando un paciente se infecta de otro mediante la vía respiratoria, que es la principal, tiene dos vías, dos caminos. El un camino es estar asintomático y curarse y no tener ningún síntoma. Y el otro camino es tener síntomas leves. Después de esto, desde el día 3 en adelante, puede asimismo curarse o avanzar hacia una neumonía. Desde el día 10, 11, 12 más o menos, puede curarse o avanzar hacia cuidados intensivos. Y luego de esto, ya después del día 14, 15, que es la fase crítica, o el paciente puede llegar a fallecer o incluso puede llegar a curarse. Esto en lo que se refiere a la evolución de la enfermedad como coronavirus. Pero realmente en el mundo entero nos dicen que no todo es coronavirus y mientras estamos en la pandemia también existen otras enfermedades y en mi caso, pues las enfermedades alérgicas no paran. Y es por eso que la Organización Mundial de la Alergia, la semana del 28 de junio al 4 de julio, declaró como la Semana Mundial de la Alergia con un lema, con un eslogan que dice: los cuidados de las alergias no deberían parar por el coronavirus. Está bien que se dé toda la atención, pero también las otras enfermedades siguen. Entonces, basado en esto, nosotros vamos a hablar hoy día de dos enfermedades que son alergias respiratorias y que son muy comunes y muy importantes en la práctica clínica, como son la rinitis alérgica y el asma. Vamos a empezar con la rinitis alérgica y la relación que tiene con esta pandemia. Acordémonos que la rinitis alérgica no es nada más que una enfermedad, obviamente, de etiología alérgica. ¿Por qué? Porque es una hipersensibilidad de tipo 1 mediado por IgE. Cuando hablamos de la clasificación de Healy-Coombs en la inmunología básica, sabemos que la hipersensibilidad de tipo 1 es mediado por IgE y es la clave y la base de la rinitis alérgica. Es una enfermedad que afecta a la mucosa nasal, produciendo congestión, irritación y llevándonos a las características clínicas que son la tétrada de la rinitis alérgica. Tenemos cuatro características clínicas muy importantes: la rinorrea, los estornudos, la obstrucción nasal y el prurito nasal. Además, la rinitis alérgica puede acompañarse de síntomas oculares como la conjuntivitis alérgica, que no es nada más que el paciente que presenta el ojo rojo, el prurito ocular, el edema de párpados, quemosis, fotofobia, etc. Esa es la definición de la rinitis alérgica, ¿no? Dentro de la epidemiología encontramos de que sigue en incremento. Por ejemplo, estos son unos datos de Japón, en donde nos dice que la prevalencia ha incrementado desde 1999 hasta el 2008, hasta casi el 40%. Fíjense que es muchísima la prevalencia. Y así tiene relación especialmente con las polinosis en Japón. Las rinitis alérgicas de tipo pérdida, en cambio, tienen una prevalencia del 20%, que más o menos se parecen en el mundo entero. En lo que se refiere a las edades, la prevalencia de la rinitis alérgica empieza una prevalencia ya fuerte desde los 5 años de edad y termina
hasta los 70, 80, 90 años. Eso quiere decir que no es una enfermedad de un grupo etario clásico, puede estar en cualquier grupo etario. Obviamente desde los 20 hasta los 60 años más o menos es en donde se encuentra la gran mayoría de pacientes. Y en lo que se refiere a los síntomas que encontramos, lo que más se encuentra son los cuadros catarrales, la constipación por el frío, también los predominios nocturnos y además matutinos, y también ojeras, que es una característica. Aquí quiero poner un puntito de orden en donde dice constipación por el frío para que quede claro, no existe alergia al frío, no existe una rinitis alérgica y que la causa es el frío no produce alergia, las proteínas producen alergia, lo que hace el frío es incrementar las reacciones alérgicas. Cuando hablamos de rinitis, hablamos de una inflamación nasal, de la mucosa nasal, fíjense ustedes que la rinitis alérgica es una de ellas, pero existen otros tipos como las infecciosas, que son agudas y crónicas por bacterias, por virus, etc. Dentro de las no infecciosas está la alérgica, pero también están otras como la vasomotora, como la eosinofílica, medicamentos, etc. Y existen otros tipos como irritantes, las físicas, las químicas, y también está la atrófica. Dentro de la rinitis alérgica, ya como tal, la guía ARIA, que es la guía mundial de la rinitis alérgica, nos recomienda, nos sugiere que le clasifiquemos en 4 grupos: intermitente, persistente, de acuerdo a la presencia de los síntomas, y en leve y moderada grave, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Y pueden combinarse entre ellas, es decir, puede haber intermitente leve o moderada grave y una persistente leve o moderada grave, de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Esto es muy importante basado en la inmunofisiopatología. Cuando hablamos de rinitis alérgica, hablamos de hipersensibilidad de tipo 1 mediado por IgE y vamos rápidamente a acordarnos de qué se trata esto. Una primera fase cuando hablamos de la sensibilización es cuando el antígeno o el alérgeno ingresa por los epitelios de la mucosa nasal por varias causas que pueden haber destrucción de la mucosa nasal y se activa el epitelio, produciendo o incrementando la producción de unas citocinas especiales que les llamamos alarminas, como la IL-25, 33 y TSLP, que esto ayuda a la célula dendrítica a captar el antígeno y luego presentarle a los linfocitos T que se van a transformarse hacia TH2, y estos TH2 van a producir unas citocinas que estimulan a los linfocitos B a transformarse en células plasmáticas y a producir una IgE específica para ese péptido. La segunda fase es una reexposición, es decir, que este antígeno o este alérgeno es captado por la IgE que ya se produjo y que está pegado a los mastocitos. Esto es una fase de sensibilización. En cambio, aquí se produce un crosslink, es decir, una unión del antígeno con la IgE específica que está en el mastocito y se produce la degranulación del mastocito, produciendo la liberación de las citocinas proinflamatorias y de elementos preformados como la histamina y leucotrienos, y así produciendo los síntomas nasales, ¿no? Como son el edema, vasodilatación y obstrucción nasal, la rinorrea por estímulo de las glándulas, el prurito y los estornudos por estímulo de las vías simpáticas y parasimpáticas. ¿Cómo diagnosticamos la rinitis alérgica? Pues como todo en la medicina, especialmente en la parte clínica, nosotros los clínicos decimos que siempre el diagnóstico de la rinitis alérgica va a ser clínico. Tenemos que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. ¿Buscando qué? Buscando la tetra de la rinitis alérgica, es decir, moquitos, comezón, estornudos, que se congestione, que se constipe la nariz, y siempre teniendo presente el tiempo, la duración y las exacerbaciones. Para que sea una rinitis alérgica, no es de unos días o de unas semanas, tiene que ser de varios meses o años, en tiempo y en duración prolongada y que tenga varias exacerbaciones. Y muy importante que el paciente no presente fiebre, la rinitis alérgica no produce fiebre. Luego de eso podemos pedir estudios complementarios como la eosinófilos, la eosinofilia es parte de la rinitis alérgica, la IgE total que puede ayudar a una valoración de los pacientes con hipersensibilidad de tipo 1 mediado por IgE, sin embargo, no es criterio diagnóstico, y la IgE específica, que este sí es un criterio diagnóstico. ¿Cómo buscamos la IgE específica? Mediante las pruebas cutáneas de alergia. Por lo tanto, si usted sospecha en una rinitis alérgica por la tetra de la rinitis y no le hace pruebas cutáneas de ese paciente, no va a saber nunca si es o no es alérgica. Por lo tanto, es una condición sine qua non hacerle pruebas cutáneas de alergia a un paciente que presenta rinitis. Y obviamente existen otros signos característicos, ¿no? Como el famoso saludo alérgico, el surco nasal, los pliegues de Denny Morgan, etc.
Cuando hablamos del tratamiento de la rinitis alérgica, a mí me gusta hacer una analogía como un banquito, como una mesa que tiene tres patas. Si no utilizo los tres tratamientos, pues no va esta mesita a quedarse parada y va a fracasar. ¿Cuáles son los tres tratamientos? Medicamentos, evitar el antígeno o el alérgeno responsable, que para saber eso necesitamos hacer las pruebas cutáneas de alergia y obviamente la inmunoterapia alérgeno específica. Dentro de los medicamentos tenemos los esteroides nasales, los antihistamínicos, los antileucotrienos, estabilizadores del mastocito, dentro de los más importantes. Dentro de los antígenos alérgenos que produce rinitis alérgica, están los ácaros, los pólenes, las proteínas de animales, alimentos, hongo, etc. Y cuando hablamos de la inmunoterapia, pues esto ya nos corresponde a los alergólogos, que son las famosas vacunas de alergia. Entrando ya en el tema de cómo relacionar a la rinitis y COVID, es muy importante saber de que podemos diferenciar a la rinitis alérgica de un resfriado común y del coronavirus. ¿Por qué? Porque la rinitis alérgica y el resfriado común van a producir estornudos, congestión nasal, mucosidad, picor de la nariz y tal vez un taponamiento nasal, los cuales no produce el coronavirus. Sin embargo, el resfriado común va a presentar fiebre, tal vez un poco de tos productiva y dolor de garganta, lo que no presenta la rinitis alérgica, pero sí presenta el coronavirus, especialmente la fiebre, la tos y el dolor de garganta, pero puede haber ya dificultad para respirar, es decir, disnea en los pacientes con coronavirus, que ya no tendría nada que ver con la rinitis alérgica. Además, la conjuntivitis alérgica y el asma bronquial alérgico se pueden acompañar en rinitis, lo que no sucede en un resfriado común y en el coronavirus. Dentro de la prevalencia ya de los síntomas y signos estudiados entre COVID y rinitis alérgica, se ve muy fácilmente que en este cuadro de pacientes estudiados en los Estados Unidos, la tos y la fiebre son preponderantes en el coronavirus, lo cual no existe en la rinitis alérgica, tal vez un poco de tos, pero mucho menos porcentaje. Y lo que más hay es la congestión nasal, la rinorrea, los estornudos y el prurito nasal. La Organización Mundial de la Alergia nos ha recomendado tener presente este esquema de tratamiento para tratar a la rinitis alérgica en épocas de coronavirus. ¿Qué ha cambiado? La respuesta es nada. Siempre tenemos que hacer una educación al paciente y ver la adherencia a la terapia del paciente, evitar los irritantes, las soluciones salinas como lavados nasales son muy importantes, funcionan si funcionan y son muy, muy atractivos para como un tratamiento barato y un tratamiento estable, porque no son medicamentos y no van a producir efectos colaterales. Y luego ya la línea de medicamentos o el tratamiento medicamentoso que va desde los esteroides nasales, antihistamínicos nasales o orales, u orales, y de acuerdo a las escalas que nosotros utilizamos, si el paciente mejora o no mejora, vamos incrementando o disminuyendo la dosis de los medicamentos, pues hasta llegar ya a una rinitis alérgica severa en donde tenemos que utilizar una inmunoterapia alérgena específica. ¿Cuáles son las consideraciones que nos da esta guía que se llama Euforea, que es de la Organización Mundial de la Alergia? Nos dice que sigamos exactamente los mismos tratamientos y que tal vez tengamos mucho cuidado en usar esteroides sistémicos. No utilicemos esteroides sistémicos en rinitis alérgica, pero sí y los esteroides nasales y los antihistamínicos. Y en lo que se refiere a la inmunoterapia, esto hoy es controversial. ¿Qué nos dicen los europeos? Los europeos nos dicen, si tienes un paciente con COVID o que tiene un riesgo de COVID, no le quites el esteroide nasal. Le va a ayudar el esteroide nasal porque si se complica su rinitis alérgica, puede complicarse también el paciente desde el punto de vista alérgico. Y en lo que se refiere a las vacunas de alergia, como les decía, es un poco controversial. Lo que hoy en día se recomienda es que si el paciente tiene relaciones con pacientes que tienen COVID, no se suspenda la inmunoterapia. Pero si el paciente está con enfermedad y está cursando los días de síntomas de la enfermedad, en ese caso sí se recomienda suspender las vacunas de alergia. Y lo que se recomienda es no iniciar con vacunas de alergia. Acuérdense que el tiempo del coronavirus va de 15 días a un mes máximo, entonces no va a pasar mucho en ese sentido. Eso en lo que se refiere a la rinitis. Ahora vamos a hablar un poquito del asma, ¿no? El asma y la rinitis. El asma también pues conocemos que es una enfermedad de tipo heterogénea, ¿no? Que se caracteriza por una inflamación crónica de las vías aéreas con una limitación variable del flujo aéreo que puede estar bien, pero que puede estar obstruido y que se caracteriza también por síntomas y signos relevantes que son la tétrada del asma alérgico especialmente, que son las sibilancias, la disnea, el dolor de pecho y la tos. Pero estos signos y síntomas tienen que tener una característica, tienen que variar en el tiempo y en la intensidad.
Es decir, los pacientes a veces pueden estar bien y a veces pueden complicarse y tener signos y síntomas más graves. Desde el punto de vista epidemiológico, el asma también es una enfermedad muy importante. Se conoce que 25 de millones de personas en el mundo padecen asma diagnosticada, que puede llegar incluso al doble en pacientes que no están diagnosticados. Es una enfermedad que afecta a sí mismo a niños y adultos. Aunque no tiene una mortalidad alta, la mala calidad de vida es muy importante. En los niños baja el rendimiento escolar y en los adultos el rendimiento laboral. En Estados Unidos, en el 2016, 2 millones de personas acudieron a emergencia por asma y 200.000 personas fueron hospitalizadas. Fíjense ustedes que la prevalencia sigue siendo alta y lo que llama la atención es que no ha cambiado, que en los primeros años de vida la prevalencia es más alta en los hombres, que se ven estas líneas azules. Y mientras va cambiando el grupo etario desde los 20, los 30 años en adelante, se cambia esta prevalencia y son más las mujeres. Hay que diferenciar el asma, sí es importante diferenciar el asma en niños y en adultos. Por ejemplo, en niños, vamos a hablar un poquito de los fenotipos importantes de asma de niños, que nos enseñó el clásico estudio de Tucson, que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes un niño que presenta signos y síntomas de asma, tienes que ver primerito qué fenotipo es. Y existen tres fenotipos. Los sibilantes precoces transitorios, que son aquellos niños que comienzan antes del primer año a tener sibilancias y que ceden a los 3 años más o menos, que las pruebas cutáneas de la IgE es negativa, que tienen una función pulmonar disminuida y que la respuesta tiene una variabilidad del flujo expiratorio, pero que eso se corrige y se compensa en la niñez. Los factores de riesgo para este tipo de sibilancias más bien son factores de riesgo de la madre, consumo de tabaco, la gestación con problemas, prematuridad, etc. El segundo fenotipo son las sibilantes persistentes, pero no atópicos, es decir, no alérgicos, que comienzan generalmente antes del primer año y persisten unos 5 a 6 años, afecta por igual a los dos sexos y también las pruebas cutáneas son negativas. Aquí hay mucha hiperactividad bronquial, pero que va disminuyendo con la edad. Y el tercer fenotipo, que este sí es alérgico, es que el primer episodio, pero aparece después del año y más bien es en varones. Aquí sí encontramos IgE elevada y pruebas cutáneas positivas. Y más bien una carga familiar atópica. Pero hay una máxima mínima que es bastante berreada, diría yo, pero que sigue siendo muy importante, que nos dicen, cuando hablamos de asma, no todo lo que silba es asma, y eso es verdad. A veces cometemos errores porque le vemos a un niño que tiene tos y tiene sibilancias, le diagnosticamos de asma y en realidad no es asma. Tenemos que tener en mente todos los diagnósticos diferenciales del asma en niños, especialmente la fibrosis quística, las bronquiectasias, las disquinesias, las enfermedades crónicas, la tuberculosis en nuestro medio, etcétera, etcétera. Y también es muy importante aplicar el índice predictivo de asma en los niños para ver si existe una condición previa de sibilancias antes de los 3 años, si existe con criterios mayores como es asma en uno de los padres o un diagnóstico de dermatitis atópica antes de los 2 o 3 años y dentro de los criterios menores rinitis alérgica o sibilancias no asociadas a los resfríos, también eosinofilia más del 4%, esto nos va a predecir de que este niño sí tiene asma y se va a tener en el futuro también complicaciones asmáticas. En lo que se refiere a los adultos, los fenotipos son un poquito diferentes. Aquí le clasificamos como en 2 grupos, como en un asma alérgica y en un asma no alérgica. Aunque se mezclan entre ellas, sí existen diferencias. Tenemos las neutrofílicas, las pausigranulocíticas, las eosinofílicas, etc. ¿De dónde viene esta clasificación y por qué es importante? Porque la fisiopatología sí varía un poco para llegar a la hiperreactividad bronquial, que llega en las 2 vías, ¿no? El asma alérgico es la hipersensibilidad de tipo 1 mediado por IgE, que ya expliqué, que es igual a la rinitis alérgica. Sin embargo, en el asma no alérgico y más bien de tipo eosinofílica, están involucradas unas células que se llaman células linfoides innatas y unas células que se llaman NKT cells, que son las responsables de producir citocinas, que al final igual van a dar un broncoespasmo, pero por otras vías. ¿Cómo diagnosticamos el asma? ¿Qué nos dice la guía de asma mundial, que es la guía GINA? Nos dice, oye, si tú tienes un paciente que presenta signos o síntomas, pues ándate a la clínica, como siempre, la clínica en los clínicos. Una historia clínica detallada y un examen físico detallado. Si tenemos sospecha de asma, llevamos a cabo una espirometría y si existe una reversibilidad de 2% y más de 200 mililitros del BEP1 posterior a una broncodilatación, pues es asma. Si no es esto, tenemos que buscar otras alternativas. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico de asma,
y sospechamos de que sea alérgica, pues tenemos que hacer el estudio de la alergia, es decir, pruebas cutáneas para saber si el paciente tiene o no un asma alérgica o no alérgica. Dentro del tratamiento es lo mismo, ¿no? El tratamiento del asma tiene tres vías muy importantes, que son los medicamentos, evitar el antígeno responsable y también la inmunoterapia alérgena específica. Dentro de los medicamentos están los esteroides inhalados, los broncodilatadores inhalados, antileucotrienos y los estabilizadores del mastocito, los mismos antígenos responsables que en la rinitis y obviamente la inmunoterapia que hacemos los alergólogos. ¿Qué nos dice la guía GINA? La guía GINA, que es la guía mundial actualizada el 2020 de tratamiento y diagnóstico de asma, nos dice, mira, si tienes un paciente asmático que ya le diagnosticaste con el flujograma de diagnóstico, clasifícale en 5 etapas, en el step 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo a los signos y a los síntomas. Y basado en estos signos y síntomas y en la clasificación le vamos a dar el tratamiento, que no es más que el esteroide inhalado, que es la base del tratamiento del asma, y broncodilatadores de acción prolongada, ya sea en menos o en más dosis. Y cuando estemos en un paso 5, pues se pueden utilizar dosis de esteroides sistémicos, biológicos, como un anti-G, anti-L5, anti-L4, el omalizumab, etc. Esto en lo que se refiere a adultos y adolescentes. En lo que se refiere al asma de 6 a 11 años, también nos recomienda que utilicemos la clasificación de los steps, que van del 1 al 5, y aquí lo que hace es modificar un poquito las dosis de los esteroides inhalados y disminuir el uso de los broncodilatadores. Pero más o menos las características son las mismas. Ahora, dentro del COVID-19, dentro de esta pandemia y el asma, ¿qué sucede? ¿Qué ha estado sucediendo con los pacientes? Se reunió un grupo de expertos de los Estados Unidos, del Reino Unido, de los canadienses, en Oxford, para sacar algunas guías, y lo que ellos sacaron fue lo siguiente. Nos dice, no suspenda el tratamiento del asma, especialmente los inhaladores, especialmente el esteroide inhalado, no lo suspenda. Evite todos los desencadenantes, especialmente los antígenos, revise la técnica inhalatoria, use algo que se llama el plan de acción del asma. El plan de acción del asma no es nada más que sentarse con el paciente, enseñarle qué es lo que tiene que hacer la mamá si es niño o el paciente si es adulto en la casa, en caso de que tenga una exacerbación, cómo utilizar los inhaladores, cómo subir o bajar la dosis e incluso cómo utilizar esteroide sistémico. Use los planes de acción. Nos recomienda que usemos el pico flujo diariamente, que es un tubito que sirve para medir la respuesta de los inhaladores. Seguir los consejos estándares, no fumar y evitar la exposición secundaria del humo de tabaco y pues obviamente entender bien un plan de acción. La pregunta es, ¿el asma es un factor de riesgo en COVID? Y es algo que nos están preguntando los pacientes en la consulta todos los días. Doctor, mi hijo tiene rinitis alérgica y tiene asma. ¿Está con un riesgo incrementado, así como el hipertenso, así como el diabético, así como el nefrópata? La respuesta no conocemos todavía. Parece ser, los estudios que se han estado haciendo hasta el día de hoy, las publicaciones de Europa y Estados Unidos, de lugares muy serios, parece ser que la hipersensibilidad de tipo 1 mediado por IgE, parece ser que las enfermedades alérgicas disminuyen la expresión de los receptores ACE2 y del TMPRSS2. Es decir, sería como un efecto protector. No puedo asegurarlo, pero parece ser que a los pacientes alérgicos les está yendo mejor que a los no alérgicos, o al menos no es un factor de riesgo. Y una pregunta también difícil de responder es que si el asma es un factor de riesgo para COVID, y si el paciente que tiene COVID y tiene asma es un factor de riesgo para el asma. No conocemos todavía. Lo que conocemos son solo datos estadísticos. Esta es una de las cohortes más grandes del mundo que se publicó en JAMA, que son las características de 5.700 pacientes de Nueva York que tuvieron coronavirus. Fíjense ustedes que asma, solo el 9% de pacientes de estos 5.700 presentaron. Es decir, es un valor bajo. Parece ser que no está tan relacionado el asma con el COVID. En lo que se refiere ya a estudios inmunológicos, está descrito ya que el uso de esteroides inhalados en asma disminuye la expresión de los receptores ACE2 y TMPRSS2. Es decir, usar esteroides inhalados podría ser beneficioso, más complicar a los pacientes. En lo que se refiere al asma de niños, nos dice la literatura que lo que nos sugiere es
continuar con el tratamiento, aunque no se sabe, no está claro si es o no es un factor de riesgo. Lo que sí sabemos es que hay que continuar con el tratamiento, evitar las exacerbaciones. El rol de los médicos pediatras en este caso va a ser muy importante para ayudar a decirles a los pacientes que no suspendan, deberían permanecer con el medicamento, es decir, sus inhaladores y con todos los cuidados que conocemos, ¿no? Mascarilla, gafas, protector ocular visual y obviamente lavado de manos. ¿Qué nos dice la guía Gina con respecto a COVID? Nos dice, te recomiendo que hagas 6 cosas. 1, continúa los medicamentos, no los suspendas. 2, utiliza un plan de acción de asma, que es lo que les expliqué, sentarse con el paciente a conversar. 3, no nebulizaciones. Esto sí es muy importante. Todos los procedimientos que generen aerosoles están proscritos, prohibidos. No puede nebulizarse al paciente en estas épocas. Evitar las espirometrías. No se debería hacer. Por eso se utiliza el pico flujo. No procedimientos generadores de aerosoles, como por ejemplo esputo inducido, etc. Y obviamente, como médicos, usemos el equipo de protección personal y también al paciente. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de Alergia, que también sacó unas recomendaciones? Nos dice, primerito, no entren en pánico. No sé si les ha pasado, pero a todos hemos visto pacientes con coronavirus o que se sospecha con coronavirus. Lo primero que hacen es entrar en pánico y empezar a utilizar cosas que no deben usar. Acuérdense, en el mundo entero no existe tratamiento para el coronavirus. Existen algunas cosas que se han aproximado a ayudar al tratamiento, como es en el estudio Recovery la dexametasona, como es el tocilizumab, como es el plasma de convalecientes, etcétera. Pero no existe, no hay nada probado. Y el problema es de que aquí en Ecuador somos los campeones para inventar los tratamientos y empezamos a dar cosas que no tienen nada que ver. Ese tipo de complicaciones y ese tipo de tratamientos que no sirven puede apeorar a los pacientes que tienen alergia, especialmente rinitis y asma, y producir broncoespasmos. Por lo tanto, no den absolutamente nada de lo que no esté probado. No entren en pánico, permanézcanse aislados, eviten obviamente las conglomeraciones y tienen que estar aislados. Perdón. Practique el lavado de manos, no se toque la cara, es bien importante que no suspenda las medicinas, evite todos los desencadenantes de asma, tenga siempre contacto con el médico, hay que decir al paciente que siempre está en contacto con nosotros vía WhatsApp, vía teléfono, etcétera. Haga ejercicios, coma bien, tome bastante agua y mantenga su plan de acción del asma. Y pues eso es todo lo que queríamos conversar el día de hoy en lo que se refiere a rinitis y asma. De aquí viene la exposición de la doctora en la parte dermatológica y al final responderemos sus inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Juan Carlos, por esta información tan clara, tan actualizada y que seguro pues es muy bien recibida por todos nuestros colegas. Bien, ahora quiero darle también paso a la doctora Luz María Dresendorfer, quien nos va a dar el tema dermatitis de contacto en tiempos actuales. La doctora Luz María Dresendorfer es especialista en dermatología por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es docente agregado de la Facultad de Medicina en la Universidad Católica del Ecuador. Además, es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología y es miembro activo de la Academia Europea de Dermatología y Venereología. También es médica asociada del Hospital Metropolitano. Doctora Luz María, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora Goya. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar, en mi caso, sobre las dermatitis de contacto de los tiempos actuales. A mí me gustaría empezar explicando un poco y aclarando términos sobre qué es dermatitis y qué es eczema, que son términos que usualmente se confunden, se utilizan indistintamente, pero saber que ambos se refieren a una inflamación de la piel, especialmente epidérmica, ¿no? Ustedes saben que la piel consta de 3 capas. En este caso, las dermatitis se refieren sobre todo a una inflamación epidérmica, que puede tener varias sintomatologías según las fases, según la cronicidad. Como ustedes pueden ver en esta imagen, esta placa, eritemato escamosa, que es la clásica presentación de un eczema. Ahora,
¿Cómo puede presentarse además estas dermatitis siempre al tener este sufijo itis que nos está indicando inflamación? Va a indicar la presencia de eritema, ¿no? El eritema asociado posteriormente a una fase subaguda, aguda, de vesiculación o exudación, en el que la piel puede, por decirlo de alguna manera, que a veces los pacientes lo refieren que aguadija la piel, en la cual la piel está un poco húmeda, justamente por la presencia de vesículas, pero que posteriormente va a pasar a una fase de descamación y finalmente a una fase de engrosamiento, que también la llamamos liquenificación. Cuando ustedes escuchan el término liquenificación, inmediatamente tenemos que referirnos a una fase crónica en la piel, ¿no? Podemos ver en esta placa cómo la piel se ha engrosado, ya tiene un relieve. Esta es una placa liquenificada, pero que a su vez también es eritemato escamosa. Cualquiera de estas imágenes que hemos visto son dermatitis. Pero claro, las dermatitis tendríamos que subdividirlas en diferentes categorías. Tenemos dermatitis intrínsecas, extrínsecas, y lo que nos compete hoy justamente es la dermatitis de contacto. Vamos a hablar, antes de hablar de la dermatitis de contacto en tiempos actuales, vamos a hablar qué es la dermatitis de contacto, ¿no? Entonces, al definir dermatitis y decirlo por contacto, corresponde a este grupo de dermatosis que son reactivas a una sustancia que toca la piel. Acordémonos que además son muy frecuentes, es del 4 al 7% de las consultas dermatológicas. Por ejemplo, en este estudio realizado por el Dermatologic Clinics, 4 al 7%, yo diría que en nuestro medio quizá más. La prevalencia de la sensibilización es al menos un alérgeno, se ha visto que es del 15 al 20%. Hay pacientes que pueden tener sensibilizaciones a múltiples antígenos. Y la prevalencia mundial se estima que es entre un 6 al 6.3% en Estados Unidos, mientras que en Europa puede llegar a cifras de hasta el 27%. En nuestro medio se han realizado pocos estudios, pero se han encontrado cifras de un 15% de prevalencia. El factor ocupacional es importante, puesto que todas estas dermatitis, sean irritativas o alérgicas, que es lo que vamos a mencionar posteriormente, son dermatosis ocupacionales muy asociadas a las profesiones de nuestros pacientes. El 80 al 90% juega el factor ocupacional, aumentado sobre todo con la población, en relación a la población general. Aquí tenemos un cuadro donde las dermatitis podríamos dividirlas en las de contacto, que hemos hablado que se dividen entre alérgicas y no alérgicas, mientras que otros tipos de dermatitis más intrínsecas podrían ser la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, la dermatitis no atópica asociadas a otro tipo de factores intrínsecos, mientras que también existen otros tipos de dermatitis, por ejemplo, las agravadas por el sol. En cuanto a las dermatitis de contacto, para tener un repaso, tenemos dos tipos de dermatitis, como ustedes pueden ver, la irritativa y alérgica, y es muy importante acordarnos de estos dos términos, puesto que el 80% son irritativas y cuando nos enfrentamos a una dermatitis de contacto, por epidemiología deberíamos pensar siempre más en irritativa que alérgica. El efecto de estos antígenos pueden causar diferentes reacciones, hablando fisiopatológicamente en la piel. Una irritativa lo que causa es un efecto local tóxico provocado por estas sustancias irritantes, mientras que en la alérgica, la sustancia que ingresa a la piel, a la epidermis, causa una reacción de hipersensibilidad, una reacción alérgica tipo 4, también llamada reacción retardada, ¿no? Una hipersensibilidad retardada o tardía. En la irritativa, ¿cuáles son estos antígenos? Químicos, jabones, solventes, sobre todo ácidos, álcalis, que hoy por hoy los estamos utilizando más frecuentemente como desinfectantes contra el COVID-19. Mientras que en la alérgica, fragancias, sobre todo asociadas a un antígeno llamado bálsamo de Perú, joyas, especialmente el níquel encontrado en todo lo que son bisuterías de bambalinas, productos de cuidado personal, cosméticos y también, ojo, con medicaciones tópicas, incluido antibióticos tópicos, que lo vamos a ver más adelante.
saber que cuando pensamos en irritativa no estamos pensando en un mecanismo inmunológico. La dermatitis irritativa de contacto es no inmunológica, mientras que la dermatitis alérgica, pues sí, lo vamos a ver más adelante. La dermatitis irritativa, si la comparamos entre dos grupos de sujetos, si es que nosotros nos exponemos a una sustancia irritativa, cualquier sujeto la puede presentar si está sometido a este antígeno. Mientras que en una dermatitis alérgica de contacto, solamente va a ser un grupo de sujetos que se sensibilizan al antígeno. En cuanto a la clínica, la distribución en la dermatitis irritativa es más limitada, mientras que en la de contacto es un poco más difusa, pero también puede aparecer este término que se llama autosensibilización. Por ejemplo, una persona que, una mujer que se pinta las uñas, puede tener una alergia al esmalte y al tocarse los párpados puede desarrollar una dermatitis en los párpados, habiendo sido el antígeno en el esmalte de uñas. Fíjense aquí la dermatitis irritativa de contacto, que es la más frecuente hoy por hoy, además con el tema de los trabajadores de la salud, en la prevención del COVID sobre todo, es causada sobre todo por un efecto citotóxico sobre las células de la piel, hablando específicamente qué células, los queratinocitos. ¿Por qué ocurre? Por una o repetidas aplicaciones de una sustancia química o física que agreda a la piel. Puede pasar a la primera reacción, como puede pasar por utilizar este antígeno por repetidas ocasiones. ¿Qué existe aquí? Es un daño físico de la barrera cutánea, donde hay una inflamación secundaria. Vamos a ver más adelante cuáles son estos mecanismos fisiopatológicos, donde va a depender mucho la dosis de este antígeno, la concentración de este antígeno, la cantidad de veces que estamos expuestos a este antígeno y, por lo tanto, la respuesta que va a ser la dermatitis. Importante, y aquí por eso lo cambié de color, los factores ambientales, el pH, la temperatura, los factores oclusivos, por ejemplo, en las mascarillas que utilizamos en cuanto a la prevención del COVID, la repetición y la duración del contacto. Fíjense en que hay trabajadores de la salud que utilizan por 6 horas todos estos equipos de protección personal llamados EPP, en los cuales influye mucho la humedad, el pH, pero sobre todo la oclusión y la fricción de estas sustancias. La clínica es variada. En cuanto a la irritativa, siempre va a ser más eritematosa, presencia de vesículas, de escoriaciones, fisuras, porque además se añade la presencia de prurito. En caso de irritantes severos, la presencia de ampollas, necrosis, ulceraciones también pueden existir. La dermatitis irritativa de contacto, como mecanismos fisiopatológicos, podemos ver que existe daño agudo de los queratinocitos, daño de la membrana celular del queratinocito, esto sobre todo causado por solventes, surfactantes, remoción de los lípidos intraepidérmicos. Recordemos que la piel está en su parte superficial, en la zona superficial de la capa córnea, está compuesta por lípidos que humectan la piel e impiden que haya el traspaso de agua intraepidérmica hacia el espacio exterior. Por lo tanto, también aumenta la permeabilidad de la barrera y también pueden haber ciertos mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, en este caso liberadas directamente, por ejemplo, por macrófagos tisulares como la célula de Langerhans. Baja adhesión de los corneocitos, las células córneas se abren y permiten también desprenderse más fácilmente. A su vez, la pérdida de agua transepidérmica que la dijimos, con un aumento de la proliferación de los queratinocitos. Cuando la piel se inflama, hay que recordar que los queratinocitos se estimulan en su mitosis y, por tanto, lo que vamos a ver es la descamación. ¿Qué tipos de dermatitis irritativa de contacto? Porque existen muchas variantes clínicas. La clásica, la que vemos siempre, es la dermatitis irritativa aguda. Sobre todo por soluciones ácidas o alcalinas, pero también saber que existen otro tipo de dermatitis irritativas. Por ejemplo, hay una que se llama la dermatitis irritativa retardada, en inglés la pueden leer como la delayed, sobre todo por estas antralinas, el cloruro de benzalconio, que aparece mucho en desinfectantes y que es importante reconocerla, que se puede también confundir con una dermatitis alérgica de contacto porque aparece un poquito después, entre 8 a 24 horas después.
Existe también una dermatitis irritativa acumulativa que aparece por una variedad de estímulos, de exposiciones repetitivas a un factor, por ejemplo, los trabajadores de la salud que en su trabajo tienen que lavar hasta 10 veces sus manos. Vamos a ver unos estudios más adelante donde trabajadores de la salud se les hace encuestas y se lavan más de 10 veces las manos en el día durante la jornada laboral, pero llegan a la casa y se siguen lavando, entonces este efecto acumulativo puede también causar mayor irritación. Existe también una dermatitis irritativa traumática que ocurre sobre todo en, con dermatosis persistentes, por ejemplo, dermatitis atópica, dermatitis después de quemaduras, después de laceraciones. Saber que existe una dermatitis irritativa pustular o acneiforme, esta es una dermatitis que se parece mucho a un acné, a una erupción acneiforme, pero que ocurre también por exposición a metales, aceites minerales, pacientes que utilizan aceites faciales, sustancias como naftalenos. Estos pacientes generalmente también pueden tener dermatitis seborreicas o acnés preexistentes. Existe también la dermatitis irritativa friccional, en este caso muy común en nuestro medio en trabajadores de la salud por el uso de mascarillas donde las sustancias de la mascarilla provocan fricción, roce, traumas repetitivos y generalmente en estos tipos de dermatitis encontramos liquenificación, es decir, el engrosamiento de la piel. Y finalmente tenemos una dermatitis irritativa sensorial, que también se llama subjetiva, donde el paciente puede referir escozor, ardor, sin tener una lesión objetiva, un signo cutáneo objetivo, en ausencia de estos signos. Esto usualmente causado por el uso de ciertos ácidos, por ejemplo, alfa hidroxiácidos, a veces utilizados en cremas para rejuvenecimiento, ácido láctico, pero ojo, también con etanol y hoy por hoy con el uso de alcohol. Preguntar siempre a sus pacientes si utilizan alcohol en la cara, también aparte de las manos. ¿Qué tipos de agentes, de antígenos pueden causar dermatitis irritativa? Fíjense en que existen muchos, sean para limpieza como jabones, detergentes, gel antibacteriales, desengrasantes. Fíjense en cómo los primeros, en la primera lista, el cloro, el alcohol, todos estos son los que estamos utilizando frecuentemente, probablemente el 99% de los que estamos aquí en esta reunión, pero también ácidos, bases, irritantes en aerosol, sobre todo compuestos por ácidos, álcalis y ciertos otros solventes. También químicos, plantas, acordarnos que la dermatitis irritativa también puede suceder por la exposición a plantas, o también ciertos cosméticos e incluso fármacos. Sobre todo medicamentos tópicos, pero también acordarnos de que existen medicamentos naturales o sustancias naturales utilizadas para curar ciertas enfermedades que también pueden causar dermatitis de contacto. Ahora, en cuanto a la dermatitis alérgica, saber que es un síndrome igual reaccional causado por una sustancia que toca la piel, pero que en este caso está asociado en su fisiopatología a una hipersensibilidad tipo 4. Muy frecuente también en Estados Unidos, el 7% de las enfermedades ocupacionales, con un costo anual, con pérdida de la productividad de $250 millones por asistencia médica y pagos por discapacidad. En este caso, los alérgenos más comunes, el níquel, que les había comentado que están en las bambalinas, pero también sustancias como el cuaternium 15, que es un preservante sobre todo en los cosméticos, el bálsamo de Perú, que está en muchas cremas, en muchos perfumes, y los antibióticos también que pueden dar tanto una dermatitis irritativa como una dermatitis alérgica. Si se fijan en este cuadro, tenemos una cantidad enorme de antígenos, de sustancias que pueden causar dermatitis de contacto. Pero acordarnos que el 20% de las dermatitis de contacto es alergia. ¿Cuál es la fisiopatología de esta dermatitis? La célula de Langerhans es el protagonista de este mecanismo de hipersensibilidad en la cual esta célula de Langerhans se sensibiliza, más bien capta, fagocita al antígeno, lo lleva al ganglio más cercano y sensibiliza a los linfocitos T. Estos linfocitos T
generan linfocitos T de memoria que vuelven a viajar hacia el epidermis, migran nuevamente hacia el epidermis, crean un infiltrado linfocitario y provocan una alteración a través de sus citoquinas, una respuesta inflamatoria a nivel del epidermis que se va a traducir en una respuesta llamada espongiosis, es decir, que los queratinocitos se abren en la permeabilidad de su membrana y sale líquido del espacio intracelular al espacio extracelular y en el cual va a manifestarse la presencia de eritema, vesículas y posteriormente de escamación. Fíjense en esta placa, esto es lo que llamamos espongiosis, si nosotros haríamos una placa histológica de una dermatitis de contacto, en este caso veríamos estas células abiertas por la presencia de líquido intercelular entre queratinocitos, lo cual a la final, si tenemos líquido entre las células, lo que voy a ver posteriormente es esto, la presencia de vesículas. Ahora, si la piel se inflamó, si la piel está exudando, que es justamente la segunda fase de la dermatitis, ¿qué voy a tener posteriormente? Estas vesículas se van a romper y el queratinocito tiene que reparar. Por lo tanto, voy a tener posteriormente descamación, que es lo que vemos en nuestra imagen de la izquierda, para posteriormente tener un engrosamiento de la piel, es decir, una liquenificación. Esto ya nos refiere a la cronicidad del cuadro. ¿Cómo diagnosticamos esta dermatitis alérgica de contacto? Las pruebas de parches es el estándar de oro. Para la identificación existen más o menos unos 30 antígenos que se colocan en la espalda de nuestros pacientes y en la cual el paciente tiene que esperar 48 horas para observar la respuesta. A veces en algunos casos pueden ser mayor tiempo, hasta 72 horas, en la cual se basa en el hecho de la existencia de estos linfocitos T previamente sensibilizados y nos permite reconocer claramente al antígeno si es que sospechamos de una alergia por contacto. Ahora, ¿qué pasa hoy en día con los trabajadores de la salud, sobre todo, y los equipos de protección personal de salud en el personal que trabaja con los pacientes con coronavirus? Hoy por hoy tenemos que utilizar estos lentes o visores protectores, tenemos que utilizar las mascarillas de N95, o nuestros pacientes también pueden utilizar otro tipo de mascarillas. En cuanto al personal de salud, las batas ajustadas y sobre todo también los guantes, sobre todo de látex, que es un antígeno importante para ambas dermatitis. El uso frecuente de alcohol en las manos, tanto en el personal de salud como en los pacientes. Todos estos son factores agravantes para el ingreso de estos antígenos hacia la piel. Saber que las mascarillas N95 están compuestas por polímeros sintéticos, sobre todo de tela de propileno, que es no tejida y que se realiza bajo un proceso estricto y muy minucioso que se llama soplado en fusión, que filtra las micropartículas. Pero a su vez, estos polímeros sintéticos pueden causar esta irritación en la piel. Fíjense aquí cómo existe este eritema. Estos son pacientes en estas épocas, desde marzo, que refieren por el uso, en este caso una paciente enfermera, que refiere en su cara la presencia de eritema y vesículas. Justamente una reacción inflamatoria por el uso de la mascarilla N95. En este caso, una paciente de 13 años atópica, con dermatitis atópica, acordarnos que también existen dermatosis preexistentes que se pueden agravar y pueden también presentar dermatitis de contacto concomitante con una atopia. En este caso, esta niña de 13 años atópica refería estas lesiones con una intensa descamación que la atribuíamos y la paciente la atribuía al uso de la mascarilla, pero claro, la paciente más bien estaba confinada, no salía, y claro, tampoco pensar solamente en el uso de la mascarilla, de repente pueden haber otras sustancias. En este caso, haciendo una historia clínica exhaustiva, encontramos que claro, la paciente se colocaba también alcohol en cara. Siendo atópica, tenemos estas reacciones. Otra paciente con reacciones papulopustulares en la zona perioral,
que podría parecer un acné, podría parecer también una dermatitis perioral, o en algunos casos también hasta una rosácea, pero también se fijan los párpados. En esta paciente también el uso de la mascarilla, acuérdense que puede provocar también reacciones acneiformes, pustulares, que pueden producirse por diferentes mecanismos, incluida la ruptura de comedones, inducidas por la presión, la oclusión del conducto pilosebáceo, la disfunción de la microcirculación cutánea por la presión prolongada, un ambiente húmedo con proliferación de bacterias. O sea, es decir, la dermatitis de contacto también puede sobreinfectarse y también deberíamos poder reconocer estos signos de sobreinfección y tratarlos adecuadamente y oportunamente. Dermatitis de contacto en manos, tanto irritativas como alérgicas, pero sobre todo irritativas por el uso de guantes. En este caso, sobre todo los guantes de látex, en pacientes que no están acostumbrados al uso de estos guantes también, de repente se sensibilizaron. Pero acordarnos que látex puede provocar diferentes tipos de reacciones. Puede dar una dermatitis irritativa, puede dar una dermatitis alérgica, pero también podría dar una urticaria, o sea, una reacción tipo 1 mediada por IgE sin necesidad de pasar por una hipersensibilidad, o sea, sin necesidad de tener en su mecanismo la hipersensibilidad tipo 4. Hay zonas que siempre se van a afectar más en la piel, no es que vamos a ver toda la piel afectada de la mano, siempre zonas donde más rosa, más usamos, pueden manifestarse más, como en este caso el dedo índice. En este caso, una paciente de 15 años con un eritema facial asociado a papulopústulas, que también lo atribuía a una dermatitis, había sido diagnosticada por una dermatitis de contacto por el uso de la mascarilla. Pero claro, una paciente de 15 años llamaba la atención que no utiliza frecuentemente mascarilla porque pasa en su casa. En este caso, este eritema, se los puse por un diagnóstico diferencial. También una historia clínica exhaustiva es importante porque en este caso la paciente también presentaba artralgias, tenía un antecedente familiar de su padre que falleció con lupus y se hicieron anticuerpos antinucleares en los cuales resultaron positivos y después pruebas más exhaustivas para ver autoinmunidad. Una paciente que está siendo tratada por lupus eritematoso sistémico. Otro caso también diagnosticado como dermatitis de contacto por el uso de zapatillas durante la época del confinamiento y en la cual claro, la paciente, si ustedes se fijan, estas lesiones violáceas, edematosas, distales, la paciente refería a una hipersensibilidad al frío, que también llamaba la atención, porque en este caso yo no estoy viendo tanta descamación, vesículas, lo que estoy viendo es más el edema y este eritema un poco violáceo, más bien, más que rojo, violáceo, en estas zonas distales. Se hicieron exámenes para autoinmunidad, los cuales también salieron positivos. Y ojo, también otro diagnóstico diferencial hoy por hoy son las lesiones vasculares asociadas al mismo virus de COVID-19, que también puede presentar lesiones vasculíticas por lesiones del endotelio. Estas imágenes son cortesías de la doctora Carmen Elena Sánchez, quien es una colega dermatóloga y me facilitó estas imágenes, sobre todo ella que atiende muchos niños. Imágenes también en niños con dermatitis de contacto, en este caso no por el uso de guantes, sino por el uso de alcohol o sustancias corrosivas, como también sustancias desinfectantes que de repente los niños puedan llegar a tocar en casa, o desinfectantes fuertes, ¿no? Acordarse que en los niños la piel, la epidermis, la piel en general es mucho más delgada, por lo tanto va a ser mucho más reactiva a cualquiera de estos antígenos. En la foto de arriba podemos ver también otro paciente, en este caso médico, que presentó también una dermatitis de contacto asociada a los guantes, al uso de los guantes. Y entonces, ¿cuáles son los problemas relacionados con el uso del equipo de protección personal y las medidas de higiene personal? Saber que la fricción, la alteración de la barrera cutánea y las reacciones de hipersensibilidad pueden causarlo.
el uso de prolongado de máscaras y lentes de protección se ha relacionado no solo con dermatitis de contacto, sino también con otros tipos de urticarias, por ejemplo, la urticaria de contacto, la urticaria por presión, también la agravación de dermatitis preexistente, de acordarnos de preguntar a nuestros pacientes si es que no son atópicos, pero también saber que existen reacciones cutáneas asociadas a este uso de máscaras y lentes, como por ejemplo la presencia de acné, prurito facial, entre otros. En otras pandemias, por ejemplo, en este estudio, entre el 1918 y 1919, en la pandemia por influenza, se realizó un estudio con 542 trabajadores de la salud, en los cuales se encontraron también lesiones como eritemas, pápulas, maceración, prurito, sobre todo en nariz, mejillas, frentes y manos. Saber que esto viene desde hace mucho tiempo. Que hoy por hoy hasta el 97% de los trabajadores de la salud refieren en algunos estudios tener reacciones irritativas por estos materiales de PP. En este estudio realizado entre trabajadores de la salud en la epidemia del COVID-19, también se vio que la atopia como factor de predisposición, el invierno, la humedad, la frecuencia del lavado de manos, todos estos son factores que inciden directamente en dermatitis, sobre todo irritativa de contacto. Existe un consenso chino de expertos en cuanto a la protección de la piel y de las membranas mucosas en pacientes trabajadores de la salud frente al coronavirus. Y en este estudio lo que quería presentarles fue un estudio transversal en 330 trabajadores de la salud, donde es importante, el 71% percibió alteración de la barrera cutánea, en los cuales se encontró dermatitis de contacto en la cara, dermatitis previas agravadas, sobre todo seborreicas y atópicas, eczema de manos muy frecuente, pero también foliculitis. En este mismo consenso lo que se vio es que los trabajadores de la salud en COVID presentaron predisposición a incurias cutáneas y mucosas que llevaron a una dermatitis crónica, pero también infecciones secundarias con agravamiento de enfermedades preexistentes. Importante que no solo la protección excesiva, sino también la protección insuficiente pueden provocar estos efectos adversos tanto en piel como en mucosas. En cuanto al consenso, se estableció medidas de protección de manos, sobre todo de humectación. Es importante reparar los lípidos de la epidermis, de lo que hablábamos de la capa córnea, sobre todo con cremas emolientes que puedan vitamina E, ceramidas, diferentes tipos de ingredientes, pero la intención es reparar los lípidos. Medidas relacionadas al uso de guantes. Saber que los pacientes, en este estudio, 56.7% de los pacientes utilizaron EPP hasta por seis horas seguidas, ¿no? Y además, 12.4% de los trabajadores de la salud usaban hasta tres capas de guantes, lo cual provocaba mayor irritación. Saber que una capa de guantes está bien siempre y cuando sean guantes altamente calificados. Medidas de humectación después del uso de prolongado de guantes, importantísimas. Son medidas simples, básicas, pero que pueden cambiar notablemente el aspecto de la piel. Si es que vemos signos de exudación, saber que el uso de sustancias secativas, como por ejemplo el ácido bórico, el sulfato de cobre, el óxido de zinc, pueden ayudar en esa fase de exudación, de vesiculación que habíamos hablado. El uso de guantes de algodón también es una buena medida si es que el paciente vemos que no tolera, a pesar de la humectación, podríamos utilizar guantes de algodón debajo del guante de látex. Y por supuesto, la terapia, el gold estándar en la terapia de estas dermatitis es el uso de corticoides tópicos, que va a diferir de acuerdo a la zona afectada de la piel. Si es en cara, vamos a utilizar corticoides de baja potencia, mientras que si son zonas liquenificadas, por ejemplo en manos, probablemente voy a utilizar un corticoide de mediana a alta potencia. Va a diferir de la edad, va a diferir del tiempo de ocurrencia de esta dermatitis, si es agudo o crónico.
En cuanto a las medidas de protección relacionadas al uso de mascarillas y lentes de protección, también es importante evitar la presión. Hemos hablado de estas dermatitis o también de urticarias por presión, en las cuales es importante elegir la talla ideal, las mascarillas, los lentes que no presionen demasiado o a su vez que tampoco estén flojas y que provoquen maceración. Evitar también que todas estas mascarillas estimulen el aumento de la humedad, medidas de humectación previas antes de colocar la mascarilla y también después de utilizarla, lavados con sustancias irritantes, evitarlas o agua muy caliente excesivos, ¿no? Exudación, si es que también hay presencia de exudación, las compresas secativas con las sustancias que ya hemos hablado y detectar oportunamente cualquier sobreinfección y por supuesto tratarla. Medidas para evitar urticarias, en este caso sí, el uso de antihistamínicos, sobre todo la loratadina y la cetiricina son las preferidas, pero también se pueden utilizar fármacos antileucotrienos. Y detectar otras dermatosis concomitantes, no siempre es una dermatitis de contacto la primera, pueden haber otras dermatosis previas, no necesariamente dermatitis, como por ejemplo acné, rosácea o dermatitis seborreica. En este estudio podemos ver, en este estudio en cambio también se realizó, es publicado en el Journal de la American Academy de Dermatología, justamente en este año, donde se vio que 2/3 de los trabajadores de la salud en COVID lavan sus manos al menos 10 veces al día. Sin embargo, el 22% aplican crema humectante después del lavado de manos. Una medida tan importante para prevenir y no tener que llegar a medidas más extremas. Otro estudio, ya estamos finalizando, otro estudio donde se pudo ver los efectos adversos de estos equipos de protección frente al personal de salud que trata el COVID-19, realizado, este no es el COVID-19, sino en la época del 2003, donde también hubo el SARS. Y donde también se vio, eran 322 participantes en este estudio, donde no necesariamente se vio dermatitis, sino también asociados al uso de las mascarillas, prurito facial, diferentes tipos de rash e incluso reacciones acneiformes. Fíjense aquí en este estudio, frente al uso de mascarillas de N95, el 65% presentó acné, el 56% prurito, 39% rash, incluso pigmentación. Acuérdense que también el roce con estas mascarillas en ciertos pacientes pueden también provocar aumento de la producción de melanina por parte del melanocito, y si es que el paciente también está expuesto a la radiación ultravioleta, también puede pigmentarse. Fíjense en los efectos adversos asociados al uso de guantes, sobre todo la piel seca, el prurito, y también no olvidarnos también de las otras de los otros equipos de PP, como por ejemplo las gorras o los visores, que también pueden dar dermatitis. Finalmente, aquí también no olvidar que en estas épocas utilizamos más nuestros dispositivos, estamos más acostumbrados a estar en la computadora o en el celular, o de repente nuestros niños están más en estos juegos electrónicos, que también estas sustancias pueden sensibilizarlos o también pueden irritarlos y dar diferentes tipos de dermatitis. En cara, por ejemplo, el uso del celular, el uso prolongado del celular en manos, con cualquiera de estos signos y síntomas que hemos hablado. Y muchas gracias por su atención en estas épocas de pandemia. Creo que el trabajo siempre tiene que ser en equipo. Le agradezco mucho a Cromax por la invitación y, bueno, siempre a las órdenes. Espero que les haya gustado. Sin duda, doctora Luz María, ha sido muy linda su charla. He recibido muchas felicitaciones también y, bueno, sobre todo con mucho sustento científico muy actual y, pues, justamente todo lo que estamos viviendo, ¿no?, como médicos y a lo que nos estamos enfrentando a diario. Y bueno, antes de dar paso a estas preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro chat, quisiera decirles pues que hemos recibido muchos saludos y felicitaciones de parte de médicos que nos acompañan de todas partes de nuestro lindo Ecuador,
están acompañándonos de Loja, desde Nueva Loja, desde Puerto Viejo, de Chone, de Daule, de Ventanas, de Santa Elena, de Milagro, de Esmeraldas. Incluso un colega pues, nos ha escrito que está conectado desde Pasto, Colombia, y bueno, desde la ciudad de Guayaquil. Y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan y pues por, sobre todo, seguirnos cada semana con estos temas muy interesantes. Bien, quiero entonces ahora, voy a ir tratando de alternar las preguntas para que podamos abarcar el mayor número que nos han hecho llegar. La primera pregunta es para el doctor Juan Carlos. Doctor, nos consultan respecto al uso de corticoides nasales en niños que tienen rinitis alérgica. ¿Cuál sería el tiempo mínimo a recomendar? O si también hay un tiempo límite máximo que se pueda hacer uso de los corticoides nasales. El tratamiento de la rinitis alérgica es un tratamiento escalonado. La guía ARIA, que es la guía de recomendaciones cómo tratar la rinitis alérgica, nos dice que tenemos que clasificarla en cuatro, si es intermitente, persistente, y si es leve o si es moderado, severo. De acuerdo a qué clasificación esté el paciente en este momento del diagnóstico y el momento de iniciar el tratamiento, tenemos que utilizarlo. El esteroide nasal es la base, es el sustento del tratamiento de la rinitis alérgica. Como todo medicamento, ¿puede producir efectos colaterales? Claro que sí, sí los produce, y de hecho los produce. No existe un tiempo fijado para decir que tantos días, o tantos meses, o tantos años. El tratamiento tiene que ser dosis-respuesta, tiene que ser personalizado y por cada paciente. Si el paciente presenta una rinitis alérgica moderada, severa, tenemos que utilizar a dosis altas y por un tiempo prolongado. Si presenta una moderada intermitente, puede ser solo cuando esté presentando los síntomas, y si es una leve, se puede utilizar solo de forma intermitente. Entonces, la respuesta no es una respuesta clara para todos, porque se tiene que individualizar a cada paciente. Sin embargo, si no se mejora con el tratamiento solo del esteroide inhalado, se puede hacer terapias que se llama add-on, es decir, suma de medicamentos. Se puede utilizar antihistamínicos nasales, se puede utilizar antihistamínicos sistémicos, se puede utilizar antileucotrienos, y obviamente si ya se trata de un caso más fuerte, que sea moderado, severo y que sea persistente, se tiene que echar mano de la inmunoterapia alérgeno específica. Entonces, el tratamiento, para concluir, es individualizado. No hay una fecha mínima ni una fecha máxima para el esteroide inhalado, para el esteroide tópico, perdón, nasal. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Doctora Luz María, nos ha consultado el doctor Byron Manzaba, de hecho nos comparte que él es médico en área COVID, y que él nos comenta que al inicio utilizaban amonio cuaternario incluso en los túneles de desinfección, lo cual le provocó una dermatitis irritativa. Y él nos consulta de pronto si es cierto que el amonio cuaternario puede ser precancerígeno. Y pues en este caso, ¿cuál sería el tratamiento o la forma de abordar para poder utilizar ya sea pues antisépticos o forma de desinfectar las áreas donde trabajan? Sí, bueno, sí, hay ciertos estudios que revelan que el amonio cuaternario utilizado en altas concentraciones, por eso es importante la dilución de este producto, la correcta dilución de este producto, podría causar ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, no existen metaanálisis al respecto que puedan sustentar esta información, ¿no? Y siempre en esto es medicina basada en evidencia, en la cual el amonio cuaternario deberían realizarse más estudios. Pero una buena alternativa es el uso del alcohol como un desinfectante alterno al amonio cuaternario, más que alterno como el primero que salió, o también una buena dilución con cloro.
Claro que todas estas medidas, sea alcohol, sea amonio cuaternario, sea cualquier otro producto, tienen que estar dirigidas a, si es que van a tocar la piel, tienen que estar ayudadas con las medidas que hemos hablado, ¿no? De la humectación de la piel para que estos productos no lleguen a ingresar a capas más profundas y causar estas sensibilizaciones. Muchas gracias, doctora Luz María. Doctor Juan Carlos, nos han consultado respecto a lo que usted nos comentaba dentro de las recomendaciones actuales. Mencionaba usted que no es recomendado hacer nebulizaciones, ¿verdad? Pero respecto tal vez al uso de inhaladores respecto a pacientes asmáticos y que tengan COVID-19, si se podría en ellos usar anticolinérgicos como el bromuro ipratrópico. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de Alergia, de la Sociedad Torácica de los Estados Unidos y los europeos han coincidido todos. No se tienen que hacer nebulizaciones ni se tienen que hacer ningún procedimiento médico que genere aerosoles, porque los aerosoles son los principales responsables de la transmisión de la infección del SARS-CoV-2. Por lo tanto, están proscritos, obviamente en los pacientes con COVID muchísimo más, pero en los pacientes que no tengan COVID, acordémonos que existe más del 50% de pacientes asintomáticos. Entonces, si yo estoy en mi consultorio y le estoy viendo a un paciente, o si como médico estoy viendo, tratándole a un paciente, haciendo diagnósticos, tengo que evitar el uso de cualquier procedimiento que genere aerosoles. Por lo tanto, las nebulizaciones no se tienen que hacer. En lo que se refiere al uso de los inhaladores, eso es lo que sí se recomienda. Todas las sociedades científicas del mundo que conocen y que tratan el asma, nos han recomendado que sigamos utilizando los inhaladores. Y específicamente es mucho mejor utilizar con inhalocámara de niños y de adultos. En lo que se refiere a los medicamentos, no tiene ningún problema si usted va a utilizar un broncodilatador de tipo beta-2 de acción corta, de acción prolongada, lo puede hacer. En lo que se refiere a los antimuscarínicos, como el bromuro de ipratropio, si lo está utilizando, también lo puede hacer. Por ejemplo, un paciente con EPOC, que se utiliza el bromuro de ipratropio, tiotropio, y se está utilizando con inhalaciones, lo puede seguir haciendo. No tiene nada que ver el medicamento, sino más bien el procedimiento. Se tiene que utilizar los inhaladores directamente y, si es posible, con la inhalocámara. Tenga o no tenga la enfermedad, y más aún si tiene COVID. Nosotros en el hospital estamos tratando a los pacientes con COVID y hay pacientes que tienen obviamente su patología de base, su neumopatía de base, su EPOC, a veces asma, que es mucho menos, pero sí los ha habido. Se sigue utilizando los inhaladores sin ningún problema, obviamente con la inhalocámara. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Doctora Luz María, nos consulta la doctora Nelly Galarza. Ella nos ha preguntado respecto al uso de cremas hidratantes en menores de un año, que ella nos cuenta pues la experiencia que ha tenido manifestaciones eritematosas en menores de un año con el uso de hidratantes, cremas hidratantes. ¿Cuál sería una alternativa o qué tipo de componentes debería contener una crema para hidratar a pacientes con dermatitis atópica en menores de un año? Sí, doctora, es muy importante su pregunta, puesto que la piel de un lactante menor puede ser muy susceptible a ciertas sustancias, incluidas ciertos ingredientes que están dentro de muchos hidratantes. Sobre todo, habría que evitar el uso de ureas, que muy frecuentemente se utiliza en niños pequeños. Pienso que la urea se debería utilizar, recomiendo que la urea se debería utilizar como ingrediente, sobre todo en emolientes, pero en pacientes de mayor edad, y sobre todo porque la urea podría ser irritativa, especialmente en concentraciones altas. Se ve mucho en la práctica de dermatología pediátrica, muchos niños que utilizan cremas con urea que se irritan, presentan ciertas dermatitis.
por el uso de este ingrediente. En general, la recomendación serían cremas emolientes que contengan ceramidas, también manteca de karité, es una buena opción. Ácido hialurónico un poco menos, pero sobre todo la presencia de ceramidas, que en los pacientes atópicos es uno de los lípidos ausentes o disminuidos en su piel. Gracias, doctora Luz María. Doctor Juan Carlos, nos consulta un colega respecto a pacientes que han tenido COVID-19 y que posterior a superar el cuadro, persiste en ellos una rinofaringitis inespecífica. Nos comenta el colega que ha persistido hasta por 3 meses y que ha estado usando antihistamínicos, antiinflamatorios, pero que no hay mejoría de este cuadro en los pacientes. ¿En ello sería indicativo tal vez utilizar corticoides o alguna otra medicación que usted sugiera? Han habido varios reportes de este tema. Es un tema nuevo que realmente no conocíamos, pero que ya existen publicaciones sobre las secuelas que está dejando el coronavirus. Y los pacientes que han tenido coronavirus COVID-19, dentro de las complicaciones están, por ejemplo, las fibrosis pulmonares, pero dentro de las complicaciones menores están problemas a nivel de rinofaringe. Y sí existe esto, presentan dolor, algunos pacientes presentan odinodisfagia y otros pacientes presentan tos, como un síndrome de descarga hialina posterior y una irritación. En realidad, de lo que se ha revisado hasta el día de hoy, no existe un tratamiento claro ni conocemos cuál es el tratamiento para este tipo de problemas. Lo que se recomienda es que se utilice antihistamínicos y en el caso de que exista ya una inflamación de la nariz, esteroide intranasal. Es muy discutido el utilizar el esteroide sistémico y especialmente a dosis altas, por ejemplo, prednisona a dosis altas, porque pueden existir complicaciones. El paciente está recuperándose y todos los mecanismos de daño inmunológico se están recuperando y se pueden bloquear con el uso de los esteroides sistémicos. Entonces, es muy controversial por esa parte. No se conoce si se debería o no se debería dar todavía. Y la otra recomendación es que si un paciente tiene problemas a nivel rinofaríngeo, se examine y se haga un diagnóstico diferencial, porque también puede ser que esté con alguna otra patología. No, como dije al inicio, no han dejado de existir las otras enfermedades. Pueden existir muchísimas enfermedades. Pueden existir enfermedades desencadenadas incluso por virus, que son reacciones de tipo inmunológicas, reacciones de tipo autoinmunes que se despertaron por un virus. Entonces puede ser que empiecen a tener los pacientes úlceras porque se debutó un lupus, o que empiecen a presentar eventos de pemfigoides, o que empiecen a presentar eventos de infecciones sobreañadidas, infecciones micóticas, virales, etc. Sí es importante hacer primero un diagnóstico diferencial de qué es lo que está sucediendo si el paciente no ha mejorado. Gracias, doctor Juan Carlos. Doctora María, nos consulta respecto a las terapias dérmicas, si en el caso de las terapias medicadas pudiera tal vez combinarse o mezclarse, nos consultan con cremas emolientes, humectantes, hacer una mezcla concomitante de ambos productos o no es recomendable, es preferible usarlos por separado. Perdón, la pregunta se refiere al uso concomitante con fármacos. Concomitantemente con fármacos y cremas humectantes. Sí, es clave el uso de las medidas generales de humectación en un paciente con dermatitis, sea esta dermatitis de contacto o incluso si es una dermatitis atópica, o sea, no incluso, sobre todo si es una dermatitis atópica, por ejemplo, si es atópico y es agravado por una dermatitis de contacto, claro. Es muy importante, a pesar de que vamos a utilizar un fármaco antiinflamatorio como un corticoide tópico o si vamos a utilizar otros tipos de fármacos como por ejemplo pimecrolimus, tacrolimus, otro tipo de medicamentos antiinflamatorios, sea cual sea, e incluso si utilizamos medicamentos sistémicos para el tratamiento de las diferentes dermatitis, es muy importante las medidas generales de humectación. El paciente tiene que ser enfatizado
en el uso permanente de humectación. No existe el tratamiento mágico solamente con el fármaco tópico. Es clave la relación médico-paciente, explicar, tomarse el tiempo de que a pesar de que el paciente pueda decir, ah, es solo una crema humectante, pues desde el 50% del tratamiento en estas dermatosis. Y, por supuesto, si es que pensamos en una dermatitis de contacto, siempre definir e identificar cuál es ese ingrediente, ese antígeno que está provocando y tratar de eliminarlo del contacto con el paciente. Pero sí, por supuesto que tienen que ser en conjunto. Muchísimas gracias, doctora Luz María. Y tengo una última pregunta para usted también, doctora Luz María. Bueno, en este caso es respecto a una consulta en una paciente embarazada que hizo melasma y ella se había automedicado con cremas estéticas, pero no lo resolvió. Ella, al acudir a consulta, pues menciona que no tolera la luz, presenta fotosensibilidad y que se irrita ante la exposición solar. ¿Esta ya sería considerada una dermatitis de contacto? O nos dice la colega pues que ella ya obviamente ha sugerido que acuda a la especialidad de dermatología, pero le queda este interrogante. ¿Sería considerada una dermatitis posterior a su embarazo por el uso de estas cremas cosméticas que utilizó? Bueno, pienso que en este caso también, primero considerar que el embarazo por el estímulo hormonal vamos a tener la presencia de hiperpigmentación, la estimulación de la melanina por parte de estrógenos y también de progesterona. Entonces, es frecuente en una mujer embarazada la presencia de la hiperpigmentación o la tendencia a hiperpigmentar, eso también dependiendo del fototipo de la paciente. Ahora, el uso de cremas despigmentantes es importante en el embarazo porque hay ciertas cremas que sí no se deben utilizar, pero también saber que los despigmentantes pueden provocar irritación. Muchos despigmentantes estimulan mucho la descamación, por ejemplo los retinoides, y pueden provocar reacciones de hipersensibilidad o de irritación, o sea, una dermatitis irritativa de contacto, que en el embarazo, también por su tipo de piel, por la gravidez, va a ser mayor la sensibilización. Entonces, creo que existen varios factores, el factor hormonal, el factor irritativo, que habría que ver qué tipo de crema utilizó la paciente, ver también, valorar si es que estas cremas, qué tipo de categoría de fármacos son, a pesar de ser tópicas, si se pueden utilizar o no en el embarazo, y saber que la fotosensibilización con estos fármacos despigmentantes también es frecuente. Un paciente que utiliza despigmentantes tiene que saber que tiene que cuidarse mucho más de la radiación ultravioleta. En este caso jugarían varios factores, un melasma asociado a una dermatitis irritativa de contacto. Muchísimas gracias, doctora Luz María. Bueno, así damos fin a este espacio de preguntas y antes de agradecerles formalmente y despedir a nuestros ponentes, pues como hemos hecho habitualmente en nuestros eventos, ahora queremos también que nuestros doctores invitados puedan ver a todos los participantes, así que les pedimos por favor que puedan encender ahora sí sus cámaras de video para que vean pues a todos sus colegas que nos han acompañado, para que puedan saludarlos. Vemos, bueno, hemos estado en un pico máximo de 630 participantes en esta noche, así que les agradecemos a todos por acompañarnos una semana más, por la confianza que tienen y pues obviamente por estar aquí, ¿no? Esta noche. Ahora sí, si producción me confirma, para que pueda hacer ese paneo y podamos tener el registro de este evento también y pues el momento de sonreír, ¿verdad? Qué lindas sonrisas, qué lindo verlos a todos. Me encantaría que pudiéramos ya darnos ese abrazo, de que esto pudiera ser presencial, pero bueno, ahora las condiciones no nos lo permiten. Mientras tanto, pues seguiremos virtualmente, dándonos ese abrazo cada semana.
Pues bien, muchísimas gracias por encender sus videos y ahora sí, agradecerles formalmente a cada uno, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por haber accedido a la invitación que le hicimos, gracias por su gran aporte y pues esperamos contar con usted para futuros temas también. Las puertas quedan abiertas siempre para que puedan estar compartiendo con nosotros su experiencia. Muchas gracias al Laboratorio Zacromax por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Quedan, como usted dice, quedan muchos temas todavía por conversar dentro del mundo de la alergia y de la inmunología clínica. Hay muchísimas cosas por conversar y el COVID el día de hoy está desarrollándose gracias a los conocimientos inmunológicos. Entonces, existen varias cosas que sí se deberían conocer y conversar para evitar complicaciones. Esperamos que haya sido de su agrado lo que hemos preparado y muchísimas gracias y buenas noches con todos. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo a través suyo a todos nuestros hermanos de Cuenca. Doctora Luz María, asimismo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por su calidez también y bueno, esperamos también contar con usted para futuros temas, futuros eventos. Muchas gracias, doctora Goya. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todos por su escucha. Es siempre muy agradable poder compartir. Siempre hay muchas enfermedades que no necesariamente son dermatológicas, pero siempre pasan por la piel, tienen manifestaciones cutáneas y bueno, y también muchas de las dermatológicas que podemos hablar. Estoy siempre a las órdenes para nuevas charlas y bueno, eso. Muchas gracias, que tengan una linda noche. Gracias por la invitación. Gracias, doctora Luz María. Y asimismo, un gran abrazo a todos nuestros hermanos de Quito a través suyo, doctora. Y pues, bueno, seguro contaremos con ustedes en futuros eventos. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues bien, entonces con este mensaje final, ahora sí me despido, haciéndoles extensiva la invitación a nuestro siguiente webinar, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Usted sabe que tiene una cita con Acromax, porque su salud nos mueve. Así que hasta la próxima, les envío un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que tengan una linda noche. Hasta la próxima.